Egun on guztioi eta ongi etorriak Urban Bat Fest jaialdiaren 11. ediziora. Arkitektura, hirigintza eta berrikuntza soziala jorratzen duen jaialdia da Urban Bat Fest. Edizio bakoitzean, hiri fenomeno garaikide baten ikerketan jartzen dugu arreta. Aurtengo jaialdiaren gaia emanda etorri da, gaur egungo krisi multidimensionalak etorkizun faltaren ideia areagotu duelako. Sex Pistolen No Future belehala hartu zuten punk mugimenduak eslogan gisa. Azken batean, etzipena gainditzea eskatzen zuen eta ekintzarako deia egiten zuen eslogana zen. Etorkizunik ez dagoenez, gu gazteok etorkizuna gara. Gu geuk eraiki beharko dugu etorkizuna. Gaur egungo Europako gazteek, langabeek edo enplegu prekarioak dituztenek sentitzen dutenaren oso bestelakoa esen sentimentua da. No Future baiestapenak berkontestualizatuta adierazten digu etorkizun posible bakarra ziurgabetasunez betetako orainaldi hau dela. Eta hala ere, aukera handia izan daitekela, etorkizunik ez dagoenean, hausturak, adosturak eta proiekzioak behar diren etorkizun bat asmatu behar dugulako. Bienvenidas a esta sesión de presentación de proyectos de Urban Bat Fest, un festival que este año celebra su 11ª edición y que invita a técnicos de las administraciones públicas, a profesionales del diseño, la arquitectura, el urbanismo, la innovación social y la cultura, a compartir un espacio de diálogo con las organizaciones ciudadanas para generar conocimiento y proponer soluciones conjuntas a retos urbanos contemporáneos. Este año la elección del tema nos ha dado venida porque el contexto de crisis multidimensional que estamos inmersas nos ha dado el marco conceptual. La filósofa Marina Garcés comenta que nuestro tiempo es el tiempo del todo se acaba. Se acaba el progreso, el futuro como tiempo de la promesa, el desarrollo y el crecimiento. Se acaban los recursos, el agua, el aire limpio, los ecosistemas y su diversidad. Ante esta situación, personalidades relevantes de las ciencias y el pensamiento afirman que si queremos sobrevivir, debemos de pensar de otra manera. En un contexto similar de sensación de falta de futuro en el año 1977, el No Future de los Sex Pistols fue inmediatamente adoptado como eslogan por el movimiento punk. Expresaba la necesidad de rebelarse contra lo establecido, ante un futuro inexistente. Solo existía el aquí y el ahora, y era tanto el aquí y el ahora donde la imaginación debían de ponerse en marcha. La rabia, el desencanto del momento encuentran su canal de expresión a través del arte, la literatura y sobre todo la música. Ante la falta de futuro, nosotros los jóvenes somos el futuro, un futuro que debemos construir nosotros mismos. En este contexto de crisis y de oportunidad es donde abrimos un espacio para repensar el papel de la arquitectura en este cambio de época, para hablar sobre su responsabilidad en la situación heredada, sus capacidades de transformación, sus áreas de actuación, sus dimensiones espaciales, económicas, políticas y sociales, y sobre todo abrir un lugar de encuentro fronterizo que nos permita transitar entre las urgencias del momento y la emergencia de propuestas que nos proyecten hacia futuros posibles. Los proyectos que presentamos en esta sesión han sido seleccionadas entre muchas otras experiencias internacionales que se presentaron a la convocatoria del festival. Experiencias que se suman al resto de aportaciones y reflexiones que se comparten en el festival a través de distintos formatos como pueden ser los ensayos, la presentación de libros, las píldoras urbanas, los talleres de la exposición o los ejercicios de ficción especulativa que nos invitan a repensar nuevas formas de habitar la ciudad y el territorio. Hoy invitamos a 8 experiencias que plantean una reflexión, una crítica al modelo establecido y que abordan la responsabilidad de la arquitectura y el urbanismo en este contexto de crisis multidimensional, para hablar sobre su complicidad y sus formas de resistencia, para hablar sobre sus posibilidades, sus limitaciones, sus herramientas y sus metodologías de trabajo. Y sobre todo para reflexionar sobre cómo podemos cohabitar el presente y el futuro. Proyectos que nos hablan sobre la recuperación del patrimonio industrial para su rehabilitación como barrios habitables. Proyectos especulativos que reflexionan sobre cómo la necesidad del distanciamiento social nos obliga a repensar los espacios. Intervenciones urbanas que renaturalizan la ciudad. Proyectos que reflexionan sobre la necesidad
de cuidar a otras especies, proyectos que critican el consumo de recursos o motivan la creación de redes de apoyo entre arquitectos. Creemos que son una inspiración para redefinir nuevos contextos de aplicación de la arquitectura que atenderán con mayor rigor a las actuales necesidades que no son nuevas, pero que la crisis multidimensional ha evidenciado con mayor intensidad. El primero de los temas y de los proyectos hace relación al ritmo frenético de nuestra sociedad y cómo esta superproducción y la insostenibilidad de los proyectos creativos van dejando un rastro de proyectos olvidados y de cadáveres procesuales, ideas e imágenes que ni siquiera han nacido y que se han convertido en desechos olvidados en nuestros discos duros. ¿Qué hacemos con toda esa energía malgastada? Nos lo va a dar el siguiente vídeo. La digitalización de los últimos años ha generado una serie de cambios sociales en un periodo de tiempo muy corto, como nunca antes lo habíamos visto. En esta vorágine, la arquitectura y la ciudad no han conseguido adaptarse a estos ritmos frenéticos. Y a pesar de tener muchísimas herramientas, creemos que no se implementan como deberían ni en el diseño, ni en la arquitectura, ni en el urbanismo. Y nosotros creemos que todo futuro tiene que ir siempre acompañado de lo virtual y lo digital. Por tanto, proponemos coger estas herramientas, diversificándolas de lo exclusivamente lúdico, para ver si con ello conseguimos un concepto de arquitectura y de ciudad mucho más resiliente y que se adapte a esta era contemporánea del cambio. Soy Carmen Mentabol y junto con Ángel Cobo formamos Vianofis. Limbo surge como rabieta de esta misma sensación de no future, del desencanto por la profesión, de una mirada cansada de producir sin descanso y de la meritocracia del sistema de premios arquitectónicos. La arquitectura por sí sola, como se reconocía antes, está totalmente desfasada según sus palabras. Y este proyecto quiere ligarla con nuevas disciplinas mucho más actuales y diversas. Para hablarnos de Limbo, hoy tenemos a Ángel Cobo, de Bian Studio. Es un estudio creativo de arquitectura y diseño que nació en China, de donde proviene el nombre Bian, que en mandarín significa cambio y transformación. Bienvenido, Ángel. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, gracias a UrbanBath por organizar el festival y por invitarnos. Como bien has dicho, mi nombre es Ángel Cobo. Soy arquitecto y junto con Carmen Mentabor somos los fundadores del estudio Bian Office. Nos definimos como un estudio de arquitectura y diseño multiformato que, aunque somos arquitectos de profesión, bueno, si podéis ver nuestro trabajo veréis que somos bastante diversos y que realizamos distintos tipos de proyectos que no están directamente vinculados con la arquitectura tradicional como normalmente la conocemos. Y bueno, hoy hemos venido a hablar de un proyecto que surgió en el año 2020-2021, que surge a raíz de la pandemia principalmente. Y este proyecto surge, se llama Limbo y surge por dos cuestiones que teníamos en nuestra cabeza que nos estaban rondando durante todo este tiempo. La primera de las cuestiones es una reflexión que lanzo a todas, es cuántos proyectos de arquitectura acaban en el olvido. Era una duda que nosotros teníamos durante toda la pandemia porque habíamos estado, tuvimos una serie de proyectos personales que finalmente no llegaron a realizarse, un montón de concursos que no llegaban a ganar ni a construirse, y nos hizo reflexionar sobre el sistema en el que vivimos y si realmente es sostenible la manera de trabajar que tenemos. Otro concepto que no teníamos en la cabeza, que nos estaba rondando durante todo este tiempo, era que durante la pandemia surgió un boom de digitalización, pero nosotros pensábamos que la digitalización que estaba ocurriendo realmente no aportaba nada nuevo que la realidad ya no tuviera. Es decir, pensábamos que la digitalización no consistía simplemente en transformar el espacio real a un espacio virtual y comportarte en el espacio virtual de la misma manera que te comportas en el espacio real, sino que defendíamos o creíamos que la digitalización debe generar nuevos formatos comunicativos y, por tanto, debe generar nuevos comportamientos asociados a esos nuevos formatos. Partiendo de esta base, de estas dos ideas que teníamos constantemente, surge la oportunidad. La oportunidad se llama Matadero Madrid, que es un centro cultural aquí en Madrid, por si no lo conocéis, uno de los más importantes también a nivel internacional, y lanzan una convocatoria para desarrollar un proyecto artístico a través de las redes sociales. Esto era año 2020, plena pandemia, todos encerrados.
Y nada, simplemente vimos en esta convocatoria la excusa para poder lanzar y desarrollar un proyecto y planteamos Limbo. Definimos Limbo como una exposición de arquitectura a través de los filtros de Instagram. Entonces, bueno, voy a contar un poco el proceso que siguió Limbo, el proceso natural que fuimos siguiendo. Y lo que primero hicimos fue, bueno, fuimos seleccionados para desarrollar este proyecto en la convocatoria que ya he mencionado antes. Esto es a finales de 2020. Y es aquí donde comienza el proceso de diseño de Limbo. El primer paso fue lanzar un open call. Es decir, queríamos hacer una exhibición, una exposición de arquitectura, y lo primero que hicimos fue lanzar un open call totalmente abierto para cualquier participante. No tenía que ser ni siquiera arquitecto, podía ser una persona que fuera diseñador, artista. La única condición que pedíamos es que el proyecto que enviaran no debía de haber sido construido ni materializado. Debía ser un proyecto que tuvieran ya hecho y que tuvieran en ese disco duro que hablabas antes, María, totalmente abandonado, que ni siquiera ha visto la luz, y que fuera un residuo virtual, un residuo conceptual. A partir de este open call, bueno, lanzamos distintas estrategias de comunicación a través de Instagram, como siempre, para comunicar e invitar a los participantes. La idea es que únicamente tenían que mandar dos imágenes, porque no queríamos que estas convocatorias en las que te obligan a reproducir tu propio material y que para que incluso no vuelvas a ser seleccionado y tengas que producir aún más material, pues simplemente les pedíamos dos imágenes en las que pudieran enviar, que ya tuvieran hechas, y podía ser tanto personas del mundo profesional o académico. Una vez lanzado este open call, seleccionamos un jurado experto y la primera parte del jurado está formada por Estudio Creativo I++, que está formado por César Cañadas y Óscar Sánchez, que son también arquitectos, pero como podéis ver, pues en su web ya veis que no son los típicos arquitectos, sino que directamente se plantean como un estudio creativo multiformato también, que trabaja con distintos proyectos diferentes a la arquitectura. Y la segunda parte del jurado está formada por Urticae, que es Paula Jiménez, que es una arquitecta también, que también se ha salido del mundo de la arquitectura tradicional y trabaja mucho con el tema de la virtualidad y el metaverso. Ellos fueron los encargados de, entre todos los proyectos que recibimos, realizar una selección. Esta selección estuvo realizada a partir de 80 proyectos de arquitectura que recibimos, tanto académicos como profesionales, y recibimos un total de 160 imágenes. Como he dicho, cada proyecto debía enviar simplemente dos imágenes. Y una vez recibidas toda esta documentación, el jurado seleccionó 40 proyectos. De esos 40 proyectos, pasaron a la segunda fase en la que les solicitamos que nos enviaran el modelo 3D de esos espacios que habían diseñado. El motivo era simplemente que necesitábamos hacer una segunda evaluación de estos proyectos a través de los modelos 3D para estudiar también ya no solo la calidad espacial y arquitectónica de esos proyectos, sino también estudiar la viabilidad a la hora de transformar estos proyectos en filtros de Instagram. Una vez habíamos recibido estos proyectos, seleccionamos 20 proyectos, que son los siguientes que veis aquí, que más tarde desarrollaré un poco más en profundidad. Y una vez seleccionados esos 20 proyectos, dimos por cerrado el open call. A partir de este momento, lo que hicimos fue comenzar a la segunda fase del proyecto, que consistió en transformar esos modelos 3D o esos proyectos no realizados en filtros de Instagram. Para este proceso trabajamos con diferentes herramientas en las que unificamos todos los proyectos gráficamente con este estilo que habíamos venido utilizando desde el principio de Limbo, un estilo como un poco naif, un poco infantil, porque la idea era, digamos, que la exposición fuera entendible y divertida, no que fuera una exposición de arquitectura tradicional con planos, con imágenes como que solo entienden de arquitectos. No queríamos que fuera una exposición de arquitectos para arquitectos, queríamos que fuera una exposición de arquitectura para todo el mundo. Entonces, le dimos este estilo gráfico que era divertido y accesible a todo el mundo. Trabajamos con diferentes software. Este, por ejemplo, es Sparkr, que es un programa abierto de Meta, el antiguo Facebook, ¿vale?, de Instagram, que permite transformar cualquier elemento en filtro de Instagram. Y finalizado este proceso, finalmente, en marzo de 2021, lanzamos Limbo. Limbo se define como, bueno, como un espacio virtual en el que la idea era generar esto, pues una exposición totalmente abierta que fuera accesible por cualquier persona, incluso aunque no estuviera físicamente en ningún lugar, sino que simplemente desde su móvil pudiera acceder a ello. Este es el cartel del proyecto. El proyecto estuvo, digamos, los filtros, la exposición estuvo abierta durante un mes únicamente, desde marzo de 2021 hasta abril de 2021. Y este es el cartel con todos los participantes que fueron seleccionados y sus proyectos.
Y como decía, bueno, el limbo se define como un limbo, como un mundo virtual en el que la idea es recopilar como un poco una especie de mundo de Hades, donde están todos los proyectos que nunca han llegado a nacer, y darles una segunda vida a través de la virtualidad. Para acceder a esta exposición era muy sencillo, simplemente tenían que acceder al Instagram de Matadero y dentro del Instagram clicar en el apartado de filtros de Instagram que tiene de cada perfil, y dentro de ese perfil tenían los 20 proyectos simplemente a un clic. Cada persona clicaba y se metía dentro del espacio, y como veréis en esta imagen, aquí podéis ver los 20 proyectos junto con los 20 autores, es decir, en cada uno de los proyectos está cada uno de los autores que diseñaron cada uno de los espacios. Y bueno, como veis, simplemente el filtro era muy sencillo, era te metías dentro del filtro y o bien si encendías la cámara frontal podías incluso sacarte un selfie dentro de tu propio espacio, y si encendías la cámara delantera podías directamente recorrer el espacio y visualizarlo a través de la pantalla del móvil. Finalmente, bueno, desarrollamos también una campaña de comunicación. Este proyecto está totalmente diseñado por nosotros, también la campaña gráfica, y no solo el proyecto conceptual, sino todo el proceso es 100% desarrollado por nosotros, que es algo de lo que nos sentimos bastante orgullosos. Y finalmente, en mayo de 2021, el proyecto desapareció. Queríamos que fuera algo efímero. Se cerró, los filtros se borraron de la plataforma de Instagram de Matadero. Y bueno, si hay algo interesante es la virtualidad, es que también te permite parametrizar los resultados. Este es el external report con algunas conclusiones que obtuvimos a través de ASAP, que era la agencia de comunicación de Matadero Madrid, que lleva todas las redes sociales de Matadero Madrid. Y bueno, por ejemplo, algunos datos importantes que nos parecen súper interesantes es que en menos de 30 días conseguimos que hubiera más de 35.000 interacciones. También otro dato importante que conseguimos es que es algo que nos permite al final las redes sociales, la globalización y el conseguir la difusión máxima. Conseguimos que durante esos 30 días, por cada día, tuviéramos alrededor de 150 visitantes, que durante todo el proceso se tomaran más de 900 fotos o vídeos de esos espacios, y que en la totalidad más de 38.000 personas vieran Limbo, tanto de manera directa visitando el espacio, de manera indirecta, porque cualquier persona que visitaba el espacio pues lo compartía y otras personas los veían. Estos resultados son imposibles de haberlos conseguido con una exposición física, y al final es algo que nos consiguió dar la virtualidad. Entonces, bueno, simplemente para terminar la mi exposición, que tampoco me quiero enrollar mucho más, hemos abierto Limbo para que cualquiera de los oyentes pueda visitarlo directamente. Y para visitarlo es muy sencillo, simplemente tenéis que, si queréis visitarlo, simplemente lo hemos abierto dentro de nuestro Instagram. Os metéis dentro de nuestro Instagram y tenéis un clic en el que podéis clicar en el apartado de filtros, y directamente desde ese apartado veréis que están todos los proyectos de Limbo que les hemos vuelto a dar una, ya no es una segunda, ya es una tercera vida, para que cualquiera de vosotros y vosotras simplemente cliquéis y los podáis visitar y disfrutar durante estos días. Y con esto termino. Pues muchas gracias a todas. Pues muchísimas gracias, Ángel, y seguro que nos metemos hoy mismo a Instagram a trastear con vuestros filtros y hacernos alguna story. Bueno, genial. Simplemente agradecerte bueno, que hayas querido presentarte, que hayáis querido presentaros a esta convocatoria, y sobre todo daros las gracias por pensar que puede haber un cambio en la arquitectura y puede haber también un cambio que habite la propia arquitectura, ¿no? Es decir, necesitamos este tipo de cambios para generar futuros posibles desde nuestra profesión. Y bueno, pues desde el exceso de producción de proyectos que quedan en el olvido, nos movemos hacia una idea similar que tiene que ver con la producción masiva de objetos diseñados para esta pandemia de la COVID-19, que han tenido una vida útil muy, muy limitada y que ahora mismo pues, se han convertido en objetos inútiles. Intervenciones no farmacéuticas que trabajaron con la idea del distanciamiento social para controlar la propagación del virus, como podían ser, por ejemplo, los tabiques de plexiglás que abarrotaron restaurantes, tiendas y oficinas de correos, que se plantearon como soluciones aparentemente útiles, pero que por lo demás fracasan desde el punto de vista medioambiental, estético y social. Las vacunas han conseguido no dar sentido a estas construcciones, a estas arquitecturas domésticas,
Y de alguna forma yo creo que de todo esto va a reflexionar el siguiente proyecto. Distant Table es un ejercicio de diseño que va más allá y que plantea cuestiones relacionadas sobre cómo el propio diseño y la arquitectura es capaz de construir nuevas relaciones sociales. Noemí Gómez de Fury Studio nos lo cuenta. Fury trabaja disolviendo las fronteras entre la práctica y la investigación, la arquitectura y el urbanismo, y sus proyectos exploran cuestiones en torno a la ecología, los bienes comunes y la perspectiva de género a través del diseño. Bienvenida, Noemí. Egunon, mil esker, María, y a todo el equipo de Urban Bat por la invitación. Y muchísimas gracias por todo. Estamos encantadas de estar aquí. Y como venís haciendo en el festival y especialmente en esta edición de No Future, queríamos sumarnos con nuestra propuesta a la reivindicación de la creatividad crítica como herramienta necesaria en tiempos de crisis. Y también lo comentasteis en la inauguración con Carne Cruda, que podemos seguir ya en YouTube, y creemos necesario también evitar estos futuros catastrofistas que también comentaban nuestras compañeras de TIPI, ¿no? Que resulten paralizantes, y usar el pensamiento arquitectónico también para imaginar otros futuros posibles, ¿no? Como estabas mencionando ahora. La reciente pandemia fue la situación que cogimos como un ejemplo para realmente reaccionar y reconsiderar cómo el diseño puede enfrentarse a estos momentos de crisis, y pensamos también cómo podríamos comentar a través de un objeto uno de los actos comunitarios más significativos que atraviesan escalas y geografías y que la COVID había cancelado absolutamente, que es el celebrar juntas, ¿no? No hubo ni fiestas, ni banquetes, ni cenas numerosas, y la pandemia canceló totalmente el poder sentarnos en torno a una mesa, como vimos aquí, a través del tiempo y de las culturas, ¿no? Entonces, estaba anulando totalmente este vínculo comunitario en torno a la comida. Entonces, tomando la mesa como tema, como hecho que concierne, como diría Bruno Latour, empezamos a observar sus diversas formas en distintas épocas y culturas, desde la acción más primigenia, que puede ser el fuego abierto, hasta pasando por reclinarse en Roma, o estas pequeñas mesitas en tatamis en Japón, o también en Asia sobre una plataforma elevada, o cuadrada con taburetes, o esta igual también os suena, es bastante famosa, esta alargada, al igual que esta redonda, o esta mesa china rotatoria maravillosa donde puedes acceder y son los platos los que giran, ¿no? Entonces, hasta ante estas posibilidades de celebración llega la pandemia y, como comentaba María, ¡guau! Plástico por todas partes. Esta era la única solución posible en los restaurantes y las tiendas, y también, sobre todo, como en grupos muy reducidos, ¿no? El distanciamiento era una o dos personas, o como mucho tres, y no había otra solución, ¿no? Entonces quisimos abrazar un poco esta situación y asumir esta situación y pensar cómo generar una forma de resistencia creativa en estos tiempos de crisis, y propusimos la Distant Table como un mueble totalmente inesperado
para una pandemia inesperada. Aquí veis como la genealogía de las distintas mesas, y a través de la corrección y el ajuste de una mesa convencional, realmente la Distant Table pretende ser una intervención con la que invitemos simplemente a repensar unos nuevos imaginarios y paradigmas disruptivos que surgen de estas normativas sobre cómo controlar los cuerpos en el espacio, ¿no? Este es el museo donde fue expuesta, en el Times Museum. Esta es en la pieza horizontal diseñada por Kulhas, que veis ahí arriba, y que está en China, en Guangdong, y se encuentra en este contexto urbano donde las torres de viviendas crecen incesantes por todas partes, pero que también está rodeada de agricultura urbana, e incluso les propusimos que, aunque fuera una mesa de distanciamiento, ¿por qué no podríamos celebrar una cena de proximidad como con alimentos de los huertos urbanos que rodeaban el museo, ¿no? Entonces, esta exposición estuvo curada por Hou Hanru y llevaba por nombre Uselessness as Usage, la inutilidad como uso, y queriendo hacer referencia, como mencionaba María, a esta situación global en la que aparecen ciertos de artefactos insólitos cada día y que se convierten rápidamente en inútiles, ¿no? La clásica obsolescencia programada. Entonces, alrededor de la Distant Table, los comensales están sentados de forma segura, es una mesa absurdamente grande, ¿no? Están incómodamente distanciados unos de otros, apenas pueden oír las conversaciones, pero queríamos reivindicar esta fisicalidad de ser capaces como de cenar y de comer juntos, ¿no? Como un poco como resistencia. Aquí escucháis los pajaritos, porque esta mesa la diseñamos en colaboración con Yoshiharu Sukamoto de Atelier Bauau, y también de un artista de sonido, Monvik, que grabó los pájaros en Tokio durante la pandemia, y las personas no podían escucharse entre ellas, pero sí los pájaros se podían comunicar entre sí, ¿no? Aquí veis esta dimensión absurda, pero queríamos intentar como utilizar también la ironía y el humor para reflexionar sobre estas consecuencias materiales de la nueva normalidad y cómo generada tras la pandemia, ¿no? Aquí vemos como cada persona provoca una curvatura en la superficie que corresponde como al punto exacto donde debería de estar sentado de forma segura, y su objetivo obviamente no es dar una solución definitiva al problema del distanciamiento social, pero, como decía, funcionar como un objeto que provoque la reflexión sobre los códigos que asumimos como normales, ¿no? Aquí podemos ver un pequeño vídeo del montaje, que también planteábamos esta sección de una cercha para que no aparecieran como las patas convencionales de una mesa y se viese simplemente como la superficie. Y estos son algunos de los detalles donde las piezas de contrachapado se atornillan a la estructura desde abajo. Y aquí veis ese efecto de la mesa casi como flotante, incluso bromeábamos con llamarla UFO, de Uselessness Feasting Object. También, y constructivamente era muy importante que estuviera dividido por secciones porque necesitábamos que entrara en el ascensor y que fuera fácil de montar y desmontar, ¿no? Aquí veis las diferentes piezas y cómo el círculo central de color fucsia de la mesa pre-COVID es una mesa convencional de 12 personas de unos 2,5 metros de diámetro, y luego la gradación de colores fucsia, rosa, naranja, amarillo, que va indicando como esta metamorfosis de la mesa normal hasta alcanzar la distancia segura entre personas de la nueva mesa, nueve veces más grande, ¿no? Esta dimensión tan enorme hizo que la mesa se convirtiera al final en un escenario. El grupo de teatro Grass Stage utilizó para una de sus performances durante los días de exposición. Aquí veis un pedacito con el que ya estoy acabando la presentación, durante los días de la expo, y la verdad que fue también como una acción inesperada, ¿no? Al final esta superficie sugirió nuevos usos y nuevas maneras como de usarla, ¿no? Y ya para finalizar con una última reflexión sobre los estándares, sobre lo que supone normal, la arquitectura y el diseño, ya contaros como curiosidad que la superficie de la Distant Table, 45 metros cuadrados, era exactamente la misma que la de nuestro apartamento en Tokio, el lugar donde desarrollamos este proyecto durante la pandemia. Muchísimas gracias por vuestra atención y eskerrik asko. Pues
Es que ricasco, Noemí, me ha encantado vuestro proyecto porque además utiliza el humor para reflexionar sobre un problema tan importante como, ¿no?, la necesidad de estar juntas, ¿no?, y cómo tenemos que valorar otro tipo de fórmulas que nos permitan también relacionarnos, encontrarnos y celebrar también la vida, ¿no?, a través de estos encuentros gastronómicos. Y de estos diseños con sentido pasamos a hablar también sobre una realidad que no tiene futuro y que está dejando sin futuro, es decir, sin agua, a una de las comarcas con menos recursos hídricos de España. El próximo proyecto habla de esto, de la relación entre los sistemas urbanos de dispersión y aislamiento unifamiliar, con la forma de relacionarnos con el entorno y la forma en la que consumimos los recursos planetarios. Piscinas o Política es un proyecto de investigación que da cuenta de la multitud de agua acumulada para el disfrute privado que hay dispersa por todo el territorio de la Vega Baja. En la Vega Baja hay 22.440 piscinas, 1.000.000 de metros cuadrados de agua para el disfrute privado, 587 kilómetros de bordes de piscina. Sin embargo, nos encontramos en una de las zonas con más escasez de agua en España. Nuestra propuesta para un futuro posible es la construcción de una piscina que reconoce en su diseño todas las políticas territoriales y nos permite hablar de las problemáticas del agua y hacernos pensar qué somos hoy como sociedad. Soy Diego Avellán y junto con Joaquín Lucas desarrollamos nuestros proyectos en torno a la investigación y la arquitectura. El proyecto Una piscina geopolítica nos acerca a realidades cotidianas de un territorio concreto que bien podría ser cualquier otro de las latitudes de la península. Las grandes urbanizaciones desarrolladas en las últimas décadas y situadas en extensiones de territorio que tradicionalmente habían sido destinados a cultivo, se convierten en viviendas unifamiliares, todas con piscina privada. Los arquitectos Diego Avellán y Joaquín Lucas son los autores de este proyecto de investigación y crítica performativa. Bienvenido, Diego. Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias, como todos mis compañeros han comentado anteriormente, por pertenecer a este festival. La verdad es que para nosotros es un orgullo. Y bueno, vamos a intentar contaros un poquito de este proyecto que realizamos Joaquín, Lucas y yo, Diego Avellán. Allá por el año 2018 comenzamos, 2019, y antes de empezar como a contar el proyecto, queríamos poner un poco en contexto todo, ¿no? Este proyecto de una piscina geopolítica es parte del proyecto final de carrera de ambos en la Universidad de Alicante. Y nace de parte de la reflexión de nuestra personal de nacer en un territorio determinado, ¿no? Como al final nacer en un lugar llega implícito a asumir unas complejidades identitarias, culturales, sociales y territoriales como algo natural, ¿no? Entonces, cuando uno toma distancia, afloran ciertos pensamientos interpretativos que permiten ampliar esa mirada sobre esas realidades que nos rodean. De alguna manera, esta piscina geopolítica es como una especie de scroll en Google Maps que nos acerca a esas realidades de nuestro territorio de la Vega Baja. La Vega Baja es, bueno, nosotros, Joaquín y yo, somos de un pueblo de Alicante, al sur de la provincia de la Comunidad Valenciana, en el cual, de toda la vida, ha estado vinculado siempre a lo que es la huerta, ¿no? Pero en un momento determinado, el modelo económico cambia y pasa a lo que es la cultura del ladrillo, ¿no? En nuestro territorio. Entonces, de alguna manera queríamos hablar de esto y empezamos a... Y también siempre, claro, el conflicto este que hemos tenido con el agua y la huerta se veía como muy afectado. Entonces, creíamos que hablar de este conflicto geopolítico a través de las piscinas era como una cosa que intuíamos que podía ser acertada. Pero, de alguna manera, parte de dos pretextos. Por una parte, el excedente. En un momento determinado también aparece este libro que nos aconseja nuestro tutor del proyecto, Enrique Nieto, en el cual George Bataille localiza el excedente y lo relaciona con el territorio o con unas ciertas acciones que van sucediendo, ¿no? Asociado con la noción de gasto.
De alguna manera, cuando uno mira como el crecimiento urbanístico de los últimos 50 años en nuestro territorio, el lugar donde hemos crecido, lo puedo interpretar como un organismo, un sistema que es capaz de crecer como por sí solo, ¿no? Y esto puede tener una lectura más transversal asociada a la noción de gasto que nos habla George Bataille. De alguna manera, como hablar del sol como ese primer elemento que determina estéticas, identidades, economías locales, todos los afloramientos de excedente en la Vega Baja parten de actividades que tienen que ver con, directa o indirectamente, con el sol, ¿no? Y al final sirve de base como a esos procesos de crecimiento, como son las inversiones económicas, especulaciones o prácticas hedonistas. Y por otro lugar, el ser del lugar, ¿no? Lo que he comentado antes, relacionar ese excedente con nuestro lugar de origen. A partir de una primera aproximación a este tipo de imágenes, que son las que habitualmente nos rodean, ¿no? Estas grandes urbanizaciones realizadas en estas últimas décadas, en las cuales el promotor de nuestra zona promueve un tipo de forma de vivir en el cual todo está vinculado al uno mismo, a la piscina, a su territorio, a un modelo de ciudad muy característica, ¿no? En el cual la piscina es casi como un hecho que nadie se plantea vivir sin piscina. Y claro, todo esto en un contexto de escasez de agua, ¿no? Entonces, en un primer lugar, lo que hicimos fue cartografiar ese excedente. ¿De qué manera en la Vega Baja se localizaban esas piscinas en nuestro territorio? Entonces hicimos una cartografía en la cual ya no se interesaban tanto esos núcleos urbanos, sino que únicamente grafiábamos en color azul lo que son las piscinas. Y de alguna forma para localizar todos esos bolsas de especulación que se habían dado en nuestro territorio. Incluso con gente que hemos, familiares, amigos, conocidos, que han estado viendo como estos planos, se dibujan los propios pueblos, ¿no? Ya no hay pueblos que son muy importantes a nivel de casco antiguo, por historia y demás, pero que desaparecen totalmente si tenemos que hablar en términos de piscinas, ¿no? Estas grandes bolsas aparecen en pueblos vinculados muy a la costa, al extranjero, etcétera, etcétera. La segunda parte del proyecto se llama Documentando el excedente y ya queríamos como ser muy precisos en esa búsqueda que habíamos hecho anteriormente, ¿no? Entonces, en la Vega Baja hay 22.440 piscinas, 1 millón de metros cuadrados para el disfrute privado, un río de 163 kilómetros, 587 kilómetros de borde de piscina. De alguna manera, este como macro atlas que hicimos, lo quisimos localizar por color, georreferenciación, forma y año de construcción, todas esas piscinas que habían en nuestro territorio, de modo que hasta si querías como buscarlas en cualquier motor de búsqueda, como por ejemplo Google Maps, aparecía ya la propia forma, el lugar donde estaba y de qué manera esto tenía como esa relación con la piscina y con el fondo del Gresite. Quisimos, como he comentado, ser muy estrictos a la hora de contabilizarla, sacar esos datos, porque intuíamos dónde podíamos llegar. Nosotros éramos conscientes de que había muchas piscinas en nuestro territorio, pero tampoco sabíamos si eso era mucho o era poco. No teníamos como esa magnitud relativa en la cual nos dijera hacia dónde nos íbamos como a aproximar. Entonces, lo que hicimos fue, en un momento determinado, dividir como toda esa superficie de piscina por los habitantes que habían en cada municipio, en el cual aparecieron como esta ya primera gráfica, en el cual cada piscinita pues iba relacionando lo que le correspondía a cada persona por municipio. Pero de alguna manera queríamos como ponerlo en contexto de una manera que lo pudieras palpar, ¿no? Entonces no entendíamos esta investigación sin esa performance, ¿no? Sin esa provocación a la hora de hablar del agua acumulada para el disfrute privado. Entonces decidimos cómo construir esa piscina que le correspondía a cada habitante de nuestro territorio, que es 3,24 metros cuadrados, ¿no? Una piscina que se fabricaba con un gresite que se reconocía y ensamblaba todas las piscinas del territorio y que en uno de los momentos, bueno, también por uno de los datos importantes, a nuestra zona de la Vega Baja, bueno, pongo el vídeo,
Traen el agua para lo que es la huerta a través de un trasvase que se obstruyó, que trae el agua desde el Tajo hasta el Segura, el cual a lo largo de su recorrido hay numerosas fugas, ¿no? Entonces, de alguna manera, creíamos que era conveniente como terminar esa performance dándonos ese baño geopolítico en el cual nos veíamos inmersos en todas esas políticas o geopolíticas que nos rodeaban como día a día en nuestro territorio. Aquí, bueno, unas imágenes de lo que son esta performance, ¿no? Este baño, en el cual la colocamos debajo de esos tubos, en esa fuga, y nos conseguimos dar como ese último baño final. Ya como, bueno, este proyecto fue en 2019, se realizó la performance, y nuestros compañeros de Handshake pudieron como llevar más allá y que no se quedara solo un simple performance y hecho académico, a través de, bueno, cogieron como toda esa documentación y la plasmaron en un libro que editaron y que se puede comprar como en su web. Y nada, eso es todo. Muchísimas gracias por todo y... Muchísimas gracias, Diego. Tengo que decir que cuando recibimos vuestro proyecto, a todas se nos apareció una sonrisa en la boca. Yo creo que habéis tenido la capacidad de hablar de temas tan importantes, ¿no?, como el consumo del territorio y el consumo de los recursos de una forma a través del humor, ¿no? Yo creo que es la forma en la que podemos llegar a más personas, ¿no?, para sensibilizar sobre estos temas. Yo creo que es bueno, nos ha encantado y nada, muchísimas gracias y enhorabuena por el proyecto. Muchísimas gracias. Y de una realidad, de un territorio agotado, volvemos a pensar que nuestra labor como arquitectas debe favorecer la recuperación de ecosistemas verdes tanto en el territorio como también en la ciudad compacta. Actualmente las políticas de vegetalización de las ciudades se han convertido en tendencia y en necesidad. Recientes estudios científicos relacionan determinadas enfermedades autoinmunes, psicológicas, incluso la aparición de cánceres con la ausencia de acceso a estos espacios verdes. Además de estas ventajas sanitarias, estos espacios nos ofrecen lugares de socialización en la ciudad. Esto nos lo van a contar en el siguiente vídeo. El entorno urbano en el que vivimos suele dar prioridad al tránsito rodado. Las condiciones espaciales y ambientales actuales no permiten el contacto con la naturaleza dentro de las ciudades. Se han convertido en sistemas poco saludables, poco sostenibles y poco amables para las personas. Esta condición de la movilidad segregada ha dejado de ser compatible con las necesidades de los ciudadanos. Nuestra propuesta para un futuro posible busca favorecer el uso peatonal accesible y universal de las calles, el restablecimiento del ecosistema urbano a través de la ampliación y mejora de la vegetación y, por último, gestionar de forma más sostenible los recursos urbanos en busca de un modelo cíclico y en equilibrio. Soy Ivette Gasol Square, cofundadora de Cierto Estudio. El proyecto Experts transforma el eje Consell de Sens en un espacio verde cuyo propósito principal es permitir a las personas caminar por el centro de la vía. Pero no solo eso, porque además se integra como soporte de la diversidad y cierra ciclos de la biosfera, depura el aire, el agua, aporta confort y sobre todo produce bienestar emocional. Para hablar de este proyecto tenemos a Marta Benedicto, que es arquitecta y socia del estudio de arquitectura barcelonés Cierto Estudio. Bienvenida, Marta. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por admitirnos a participar en Urban Bad Fest. Estamos muy contentas y os voy a explicar efectivamente el proyecto Superillas que estamos realizando en Barcelona. Ahora ya estamos en proceso de obra. Esto empezó a finales del 2020, principios del 2021, todavía arrastrando efectos de cómo debíamos aprender a vivir en la ciudad después de la pandemia. El Ayuntamiento de Barcelona, por eso ya llevamos mucho tiempo definiendo un modelo
que iba a cambiar las calles de l'Eixample, el ensanche barcelonés. Como, bueno, algunos conocéis la ciudad, si no, las calles de l'Eixample son unas calles que se han convertido, ¿no?, durante el paso de los años en calles destinadas al paso de vehículos. Básicamente, algunas de ellas, concretamente Aragón, Valencia, etcétera, las calles Aragón o Valencia, sirven para cruzar la ciudad. O sea, hay más vehículos que con inicio o destino fuera de la ciudad que cruzan por estas calles que vehículos que sencillamente se desplazan entre la ciudad. Por eso el ayuntamiento plantea una nueva trama del ensanche que permita revertir esta situación y generar una ciudad mucho más saludable y una ciudad para las personas, ¿no? Entonces, en este planteamiento, ¿no?, plantea generar 20 ejes verdes y 20 plazas en los cruces de los ejes verdes. Entonces, para este primer concurso que propusieron, planteaban que habría 4 ganadores de los ejes y 4 ganadores de las plazas, y el primer ganador definiría el modelo que luego se implementaría en el resto de las calles. Y luego, una vez el modelo quedó cerrado, se empezaron a definir los 4 primeros ejes y las 4 primeras plazas. Nosotras obtuvimos el primer premio, por lo tanto nos encargamos de liderar el modelo y a posteriori definir la calle Consell de Cent, que sería la que tenemos vista aquí, que a día de hoy solo se va a hacer hasta Paseo San Juan. O sea, no se va a hacer toda la calle entera, sino que simplemente va a llegar hasta el Paseo San Juan. Entonces, os voy a explicar un poco la propuesta de concurso, porque creo que es una propuesta bastante pionera en muchos sentidos y por eso nos hizo ganar, ¿no? Porque el eslogan, el título de la propuesta se llamaba Caminar desde el centro. Yo creo que esto fue como las palabras que ellos querían oír para directamente decir, ok, este es el proyecto que debe ganar. Y digo esto porque luego del proyecto que presentamos, arquitectónicamente, urbanísticamente, cómo son estos pavimentos, cómo está esto explicado, pues al final vais a ver que casi que no queda nada de ello, ¿no? O sea, que al final ellos lo que querían era realmente transformar la ciudad desde una manera mucho más conceptual y no... O sea, y no, esto tampoco lo puedo decir, pero o sea, a nivel arquitectónico, pues la propuesta, digamos que tuvo algunos fallos que luego hemos ido revirtiendo, ¿no? Nosotras planteábamos, para poder caminar desde el centro y convertir esta calle en una plataforma única, como un manto en blanco, nevado, donde la gente camina por donde quiere, con total libertad, donde se ha desjerarquizado, ¿no? Porque ahora nosotros caminamos completamente encauzados, ¿no? O sea, las personas caminan por las aceras, los coches van por la calzada y para cruzar tienes que ir a las puntas de las manzanas y cruzar por el paso de peatones, ¿no? Entonces nosotras planteábamos generar un manto mucho más neutro, digamos, donde no hubiera señalización incluso, y que las personas pudieran cruzar en diagonal y pudieran moverse libremente por la calle. Para generar esto había un punto proyectual muy importante, que era enviar todos los usos a los límites de las fachadas. O sea, generábamos como las plantas bajas a modo de conquista de la calle y a modo de domesticar la ciudad, abrían unas alfombras, ¿no?, hacia las calles, que permitían como extraer los usos interiores de la vida más privada hacia la ciudad. Bueno, este punto, que fue el punto más fuerte, incluso el verde, el nuevo verde, ¿no?, que nos va a servir como infraestructura ambiental tan necesaria en la ciudad, a modo de tanto el agua, cómo enviamos el agua al subsuelo, o a modo de cómo, ¿no?, generamos sombra para evitar el efecto isla de calor, etcétera, pues todos estos elementos los enviábamos hacia las fachadas, de manera que dejábamos el centro de la calle liberado para el paseo, para el disfrute, para el ocio, etc. Proyecto también parte, estas calles que han sido las pioneras que ya están en obra, durante la pandemia se les implementó el urbanismo táctico, que era este urbanismo en el que hay pues, prueba y error, ¿no? Entonces probaron algunos sitios, cosas que funcionaron, cosas que no, y de los datos que extrayeron surgió, digamos, el concurso al que nosotras nos presentamos. Este fue nuestro render de concurso, donde se ve cómo
pues las terrazas de los bares, restaurantes se adosan a las fachadas, como incluso una frutería o una librería puede sacar allí sus bártulos y como extender también la actividad de dentro de los edificios hacia la calle. Luego también había un punto que nos parecía muy importante, que como referencia a los jardines de Luxemburgo en París, habíamos decidido que el mobiliario por fin urbano fuera móvil, ¿no? Y que la gente pudiera mover las sillas allí donde las necesitara, incluso las mesas, etc. Bueno, más allá de la propuesta de concurso, pasamos a la realidad, ¿no? Y nos encontramos con que todas las instalaciones de la calle pasan alrededor de la fachada y el ayuntamiento no tenía el dinero suficiente para mover todas estas instalaciones. Como un punto de los puntos más importantes era conseguir que el agua no se perdiera por las tuberías, sino que infiltrarla otra vez al subsuelo, se tenían que generar estas grandes superficies de suelo estructural, ¿no? Que bueno, suelo estructural no me quiero extender mucho, pero es un suelo que permite que el agua drene hacia el subsuelo, generado por distintas densidades de grava muy compactada que permite que el firme del pavimento quede completamente allanado y no se acabe deformando. Entonces, a raíz de ahí, de esta propuesta, ¿no?, surge la necesidad de separarnos de las fachadas. Entonces, radicalmente empezamos a pensar en otro concepto, ¿no? Por eso surgen estas pequeñas plazas, no las queremos llamar plazas, pero espacios de reunión que se cierran a sí mismos con el verde en el tramo, y luego también surge de manera similar en las crujías. Importante el tema del agua, ¿no? Que al final, o sea, evidentemente en Barcelona llueve torrencialmente muy a menudo, entonces para estos momentos en que el subsuelo no puede absorber toda esta cantidad de agua, generamos una única pendiente por donde se va a ir el agua por el clavegram. Bueno, al final los coches sí que son un agente invitado en este sitio, pero hay que marcarles cierto recorrido. Y uno de los puntos principales, que es una decisión proyectual, pero también una decisión a nivel de ciudad, es que estos coches ya no van a poder continuar continuamente por la calle de una manzana a otra, sino que en cada manzana se les va a obligar a salir de esta calle, de manera que no se convierta en una calle para transitar, sino que se convierta en una calle para solamente las personas que tengan que acceder a ese tramo o a ese bloque. Bueno, aquí veis una sección de lo que os he estado hablando, ¿no? Un poco en la calle hay estos como tres elementos, ¿no? El vuelo, que es todas estas copas de los árboles que también hemos aumentado. O sea, hemos pasado de un 1% de árboles en la superficie de la calle a un 10%. Importantísima también la iluminación, ¿no? Que hemos eliminado por completo estas farolas enormes que solo sirven para iluminar el centro de la calle por donde van los coches. Y hemos bajado a una iluminación mucho más doméstica y mucho más humana, bajita, a 4 metros. Y luego está el suelo, ¿no? ¿Cómo es este pavimento? Que el pavimento utilizaremos el panot típico de la Eixample para que la continuidad entre las calles sea preexista. Y luego el subsuelo, ¿no? Como este agua y esta gran cantidad de pavimento de suelo estructural que estamos generando permitirá que estos árboles extiendan sus raíces y por fin puedan crecer y generar copas mucho más frondosas que nos proporcionen la sombra necesaria en verano. Bueno, aquí un detalle del espacio urbano de estar, que le llamamos como estos alcorques llenos de vegetación, ¿no? Estos parterres se giran para generar espacios donde la gente pueda mirarse entre sí y pueda como generar comunidad. Bueno, un poco como estos espacios de estar se van repitiendo a lo largo de todo el eje. En definición más concreta, ¿no? La planta del proyecto al final cómo quedará. Bueno, no quiero alargarme, pero en estos proyectos entran todo tipo de, ¿no?, recogida de basuras, bomberos, parques y jardines, gente con movilidad reducida, bueno, asociaciones para personas invidentes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues al final ha sido un proceso en el que hemos tenido que pactar con todo el mundo casi para que fuera un proyecto
que pudiera aglutinar todas las necesidades que existen en una ciudad que son muchas y muy diversas. Bueno, también otro de los puntos que tuvimos que eliminar entre proyectos que nosotros habíamos pensado en un paso a nivel, que, o sea, como que con Seldasen tú lo pudieras caminar de punta a punta sin tener que bajar nunca una calzada. Esto daba muchos problemas a nivel de que hay calles de bajada hacia el mar muy importantes, como pueden ser Balmes, por ejemplo, en la que los autobuses no se pueden permitir el lujo de ir como pum pum subiendo estos pequeños badenes que planteábamos. Luego también está muy importante cómo nosotras, que estamos haciendo eje calle, nos juntamos con los equipos que están haciendo plazas, donde allí sí que empezará como un ecosistema mucho más verde, o sea, estos se convertirán en pequeños oasis dentro de la ciudad. Y bueno, aquí os quiero enseñar algunas imágenes de la propuesta final de proyecto. También frontales, ¿no? Porque siempre estamos acostumbrados a ver la calle de esta manera, pero la calle también la podemos vivir de manera transversal, cosa que a día de hoy no la miramos así porque no nos dejan, ¿no? Y bueno, una imagen de la crujía y con esto acabo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Marta. Es un lujo tener a un estudio tan interesante como el vuestro en nuestro festival. Que desde aquí queríamos agradeceros nuevamente y daros la enhorabuena por todo el trabajo que estáis haciendo. Y bueno, pues de un proyecto que mejora las condiciones de vida de las personas, pasamos a un proyecto especulativo que reflexiona sobre la necesidad de cuidar de otros seres que cohabitan el planeta con nosotros. ¿Qué ocurre en los lugares donde ningún ser humano puede vivir? ¿Cómo podemos ayudar a estos seres vivos que habitan estos entornos deshumanizados? ¿Cuál es nuestro papel como arquitectas del mundo? De todo ello nos habla el siguiente vídeo. El ser humano comparte espacio arquitectónico y urbano con toda clase de entidades que denominaremos more than human. Esto es, desde pequeños insectos, roedores, malas hierbas, hasta dispositivos tecnológicos como drones o vehículos autónomos. En un tiempo en el que el pensamiento antropocentrista es cuestionado por su papel en las crisis ecológicas y sociales, creemos necesario redefinir los protocolos de interacción entre lo humano y lo más que humano para generar unas relaciones ecosistémicas mucho más sostenibles. Nuestra propuesta para un futuro posible parte de una visión cosmopolítica en la que por un lado se revise el estatuto ontológico de todos aquellos agentes activos en la ciudad y por otro se propongan nuevos modelos de cohabitación en los que se incorporen a estos otros actores en los futuros procesos arquitectónicos. Soy Joaquín Perailes, arquitecto cofundador de AFAB. Pues Natural Selection imagina un dispositivo arquitectónico móvil que ayuda a las arañas afectadas por la radiación en la zona de exclusión de Chernóbil a crear telarañas que permitan la supervivencia de esta especie en esta zona inhabitable. Joaquín Perailes es arquitecto en AFAB, una oficina de arquitectura española fundada en 2017, donde se compagina la práctica profesional con la investigación, donde se exploran las formas alternativas de relación entre agentes humanos y no humanos. Bienvenido, Joaquín. Muchas gracias, María. Muchas gracias al festival por la invitación, a todo el equipo, Borja, Rubén, por supuesto. He de decir que, bueno, para AFAB es un gran honor compartir este espacio virtual con estudios tan jóvenes y prometedores y a los que ahora podemos poner cara porque, bueno, muchos de ellos ya nos seguimos en redes. Así que, bueno, de alguna manera también este proyecto va de redes, así que bueno, vamos a comentar. Bueno, como bien has presentado, AFAB es un estudio de arquitectura, somos un estudio de arquitectura liderado por Aitor Frías y yo mismo, Joaquín. Y bueno, básicamente compaginamos la práctica arquitectónica de obra construida, aunque ahora están terminándose prácticamente la mayoría, con la investigación académica, como bien decías, con especial atención a estos nuevos patrones, digamos, de convivencia entre agentes humanos y más que humanos. Pues Natural Selection surge como respuesta a una serie de inquietudes que tanto Aitor como yo investigamos en la actualidad en nuestras respectivas tesis doctorales
El proyecto, en colaboración con nuestra ya amiga Asti Miller, fue objeto de un concurso que propuso la Escuela de Diseño de la Universidad de Pensilvania y que más tarde se convertiría, como veis, en una publicación en la que se planteaban arquitecturas para diferentes tipos de agentes más allá del humano, podríamos decir. Pero antes de pasar a hablar del proyecto, y puesto que nos situamos en un festival que tiene como lema No Future, creemos necesario apuntar una serie de ideas o conceptos que nos ayudarán a entender mejor el proyecto y su contexto. Para pensar el futuro, no futuro, o el futuro improbable, que el festival apunta como tema, primero habría que contextualizar y analizar ciertas prácticas del pasado reciente y en qué momento del pensamiento contemporáneo nos encontramos en relación a la arquitectura y el urbanismo. Con la llegada de la cuarta revolución industrial y lo que muchas autoras apuntan como la sexta extinción, nos encontramos en una época donde el pensamiento y la práctica antropocentrista heredera de la modernidad es cuestionada por su papel en las crisis ecológicas y sociales de nuestro tiempo. Necesitamos nuevos imaginarios y enfoques de diseño especulativos como la ficción, el perspectivismo, que pongan en crisis el modelo humanocentrista y que integren otras metodologías y herramientas en nuestra disciplina con el fin de abrir nuevos caminos hacia alternativas más inclusivas. En este proyecto, la ficción, como en el caso de la película de Tarkovsky, de gran inspiración para nosotros, o el perspectivismo de Deborah Danowski y Vivero de Castro, han sido dos herramientas básicas para el diseño especulativo de estas seno-arquitecturas. Trabajar construyendo ficciones nos permite, por un lado, plantear nuevos escenarios de posibilidad, donde ensayar nuevos ensamblajes y formas de mediación entre diferentes cuerpos, ya sean humanos o más que humanos, y por otro lado, ampliar las herramientas arquitectónicas que nos permitan desarrollar estrategias de adaptación a estos contextos en crisis. Bajo este punto de vista, uno de los conceptos que estamos trabajando últimamente y que define la elección del lugar del proyecto es el de paisaje antropocalíptico. Entendemos estos paisajes antropocalípticos como los territorios o aquellos territorios cuyas condiciones de habitabilidad han cambiado drásticamente en un corto espacio de tiempo por cuestiones relativas principalmente a la acción humana. Pues esto desde catástrofes naturales, entre comillas, debidas al cambio climático, como sequías o inundaciones, hasta accidentes nucleares o territorios devastados por la guerra o la sobreexplotación de sus recursos. Incluso podríamos incluir al confinamiento del inicio de la pandemia, que cambió radicalmente las condiciones de habitabilidad de nuestras ciudades, llegando incluso a ser pobladas por lo salvaje. Lugares, como decíamos, plagados de incertidumbres, cuya complejidad se ha multiplicado, pero que a su vez son espacios de oportunidad que merecen ser discutidos desde un punto de vista contemporáneo. A mí se me ven ahora los vídeos, ¿vale? Chernóbil, objeto de estudio y fascinación para científicos como para grandes productoras de televisión, como HBO, o artistas punk, como en el caso del vídeo que tenemos a la izquierda de Pink Floyd, es un lugar extremo en el que han ocurrido y continúan ocurriendo cosas extremas. Si existe un marco en el que el lema No Future cobra una dimensión palpable y brutal, es aquí, es ese. Un escenario antropocalíptico, como decíamos, moldeado por complejas tensiones geopolíticas como la Guerra Fría en su día o la propia guerra ruso-ucraniana en la actualidad. Sin embargo, y a pesar de lo que muchos creíamos, Chernóbil es un lugar muy alejado de la idea de desolación posapocalíptica, ya que más de 30 años después de que explotara uno de sus reactores, provocando el peor accidente nuclear de la historia de la humanidad, la ciencia nos revela algo muy diferente. Los investigadores han descubierto que en la llamada zona de exclusión de Chernóbil, que cubre unas 2.800 kilómetros cuadrados del norte de Ucrania, ahora se presenta como la tercera reserva natural más grande de la Europa continental. Por eso es curioso cómo una gran biodiversidad, desde plantas e insectos hasta pájaros y mamíferos de mayor porte, como hemos visto, han colonizado las arquitecturas e infraestructuras que en su día formaron pueblos habitados por humanos. Estos agentes conviven ahora junto a una serie de dispositivos tecnológicos, digamos, como drones, cámaras infrarrojas, detectores de sonido, que recogen datos y capturan la información tanto de los propios sujetos como de sus mundos circundantes. Nos encontramos ante una especie de experimento icónico, un nuevo marco de
de cohabitación entre agentes más humanos que parece traspasar las fronteras de la ficción. Perdón. Y es precisamente en este entorno radical, casi de ciencia ficción, en el que en 2020 imaginamos las xenoarquitecturas que dan forma a la propuesta Postnatural Selection, un proyecto, como decíamos, desarrollado por AFAD en colaboración con la arquitecta Asti Mill. Específicamente, de entre todas las especies vivientes que habitan la zona de exclusión, en este proyecto pusimos el foco en las arañas tejedoras de la familia Araneidae. Algunas de estas hermosas criaturas han perdido como resultado de la radiación la capacidad de generar redes efectivas para la captura de sus presas. Esta familia de arácnidos se caracteriza precisamente por el hecho de poseer una alta capacidad de adaptación a los diferentes medios, por lo que durante el proceso de elaboración del proyecto se optó no por reemplazar, sino por aumentar, de alguna manera, protésicamente, sus procesos de fabricación de telas para mejorar sus posibilidades de supervivencia. Para ello, imaginamos una serie de dispositivos tecnológicos corporizados en una nueva xenoarquitectura, con cierta autonomía y que adaptaba a este entorno antropocalíptico, sirviera de refugio para este tipo de usuarios arácnidos. Estas entidades robóticas, a la vez sujeto y objeto, mediante un sistema de sensores que perciben la información del entorno y un sistema de actuadores que controlan el movimiento, podrían, digamos, seleccionar ubicaciones y orientaciones óptimas para aumentar la capacidad de adaptación de estas colonias de arácnidos. En Postnatural Selection propusimos construir artificialmente el marco guía de sus telas, después de lo cual las propias arañas pudieran condensar sus esfuerzos en crear la parte más importante de la estructura, la espiral hecha de una especie de seda pegajosa que es la que se destinaba a la captura de insectos. Las arañas gastan una gran cantidad de energía para crear dicho marco guía, por lo que nuestra propuesta garantizaba que solo tuvieran que trabajar en la producción del tejido de esa seda, al tiempo que seguían un patrón óptimo para el diseño de la misma, recuperando sus capacidades de caza con una mínima intervención humana. La estructura se basaba, como vemos, en una doble piel, una piel exterior que se formaba con una triangulación de acero e impresión 3D que forma la base de las telarañas. La piel interior, que protegía y albergaba la parte técnica, esto es el centro de control del aparato provisto de una unidad de procesamiento que gestionaba una serie de sensores de temperatura, humedad, iluminación, y se encargaba del movimiento del módulo de las patas, donde se albergaba la batería alimentada por pequeñas células fotovoltaicas. Las patas del mecanismo solo se moverían un máximo de 2 horas al día y siempre durante las horas de sol cuando las arañas estaban inactivas. Sus movimientos serían extremadamente lentos y orgánicos, evitando cualquier tipo de vibración disruptiva. Bueno, para terminar, en Postnatural Selection se buscaba romper con el excepcionalismo humano, generando una presencia inquietante, una arquitectura cyborg, como propondría Donna Haraway en su manifiesto, que construyese preguntas y ampliase las contradicciones. Una hibridación realmente sustancial y no cosmética entre entidades orgánicas y material sintético en un entorno casi post-apocalíptico fuera de las prácticas antropocentristas. Entendemos el territorio como algo no terminado o unitario, sino como un medio en continuo cambio en el que participan infinidad de agentes más que humanos con relaciones diversas que se van modificando según se ensamblan o se crean nuevos cuerpos. Por eso apostamos por una mirada contemporánea hacia el territorio, que abandone la visión romántica de naturaleza y se adentre en los nuevos paisajes antropocalípticos o posnaturales como una nueva realidad desde la que repensar nuevos marcos de cohabitación. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Joaquín. Bueno, es siempre inspirador saber que hay personas profesionales, técnicos de la arquitectura, que estéis trabajando también por cómo acoger y cohabitar con otros seres, ¿no?, del planeta, porque creemos que también son parte de nuestra y son nuestra posibilidad de subsistencia en el propio planeta. Entonces, bueno, creo que este tipo de proyectos especulativos sirven también para reflexionar sobre esta necesidad de la cohabitación entre seres, ¿no? Bueno, y de la recuperación de las arquitecturas de vida no humanas, nos vamos a la recuperación de arquitecturas con vidas pasadas que tienen un alto potencial de ser recuperados tanto para crear hábitat como también para recuperar memoria histórica y paisajística.
La Oliva es un municipio de la costa mediterránea de Valencia y alberga en su territorio una huella del pasado industrial que tiene mucho que decir y que tiene mucho potencial para ser recuperado. En el siguiente vídeo, el arquitecto Luis Bernardo nos explica en qué consiste el plan director que han redactado para este municipio. El Sarai Glass es un antiguo asentamiento industrial de fábricas ladrilleras en el municipio de Oliva, en Valencia, que actualmente se encuentra en estado de abandono. En 2019, en el marco del concurso Europan, el Ayuntamiento de Oliva inició un proceso de recuperación de este ámbito en el que se plantea nuestra propuesta para un futuro posible. Por un lado, la reivindicación de la identidad patrimonial de cada ciudad frente a la homogeneización de los desarrollos contemporáneos. Y, por otro lado, la recuperación de la relación inteligente que se daba en asentamientos como este entre la actividad productiva, los espacios residenciales y la vocación natural del territorio en el que se ubica, tanto desde el punto de vista de los recursos disponibles como de sus cualidades climáticas o medioambientales. Soy Luis Bernardo, arquitecto en Terraria Arquitectura, equipo redactor del Plan Director de Desarrollo Urbanístico del Sarai Glass de Oliva. Memorias productivas es un ejercicio de recuperación patrimonial y paisajístico que recupera sobre todo la sabiduría popular. Luis Bernardo es miembro de Terrario Arquitectura, un colectivo joven que surge de una plataforma de colaboración entre arquitectos fundada en el 2018. Un modelo que pone en contacto a jóvenes arquitectos que quieran trabajar y desarrollar proyectos por su cuenta con profesionales con sus mismas motivaciones e intereses. Bienvenido, Luis. Gracias, María, por la presentación y gracias a todos los que habéis acudido al evento. El proyecto que os voy a contar es un concurso ganado en la pasada edición de Europan 15, ubicado en el municipio de Oliva, en Valencia. Se encuentra ubicado en un ámbito que consiste en este antiguo polígono de producción ladrillera, que durante los años 50 y 60 pues, fue uno de los núcleos más importantes de la industria de esta región. Se caracteriza, como veis, por estas fábricas construidas con los propios elementos que se fabricaban dentro de ellas, y por estas imponentes chimeneas de hasta 40 o 50 metros de altura que le dan esta imagen tan, tan característica. Actualmente se encuentra en estado de abandono, con la mayoría de las fábricas en estado de semirruina. Sin embargo, muchas de ellas han podido mantenerse en el tiempo y nos permiten conocer cómo fue ese proceso industrial de fabricación, con las naves de los secaderos, los hornos de cocción, las naves de almacenamiento o las propias chimeneas, que también se han conservado todas ellas a lo largo del tiempo, dando esta imagen pues, tan identitaria, tan, tan característica. Este ámbito se ubica a medio camino entre el casco urbano y todo el territorio rural, sirviendo de pieza de transición hacia ese territorio, ¿no? Que es un territorio que se caracteriza principalmente por un alto valor ecosistémico, con la presencia de importantes masas vegetales, y por una arraigada tradición de los recursos hídricos, que es fruto de la presencia histórica de la actividad agrícola en toda la comunidad valenciana. Bien, como os decía, el Ayuntamiento de Oliva presenta este ámbito a Europan con el objetivo de dar con una propuesta de transformación que permita recuperarlo y volverlo a poner en actividad. Para ello, nosotros presentamos un proyecto que consiste en tomar como punto de partida cada una de estas memorias, ¿no? Que es lo que entendemos que son los ámbitos que albergan el pasado de este lugar. Por un lado, los ecosistemas locales, la gestión hidrológica y el paisaje cerámico. A cada una de estas memorias se le asigna un uso productivo a implantar para volverlas a poner en funcionamiento y una acción material que permite la conexión entre ambos elementos, asignando para cada una de ellas una escala de intervención que serán las tres escalas de nuestra propuesta. La primera de las escalas es la escala territorial, en la cual la memoria reactivada se da en los ecosistemas locales. Identificamos cuáles son estos ecosistemas presentes en el municipio y cuáles pueden ser las vías de conexión entre ellos, y se proponía una red de movilidad blanda que permitiese conectar estos ámbitos naturales con nuestro ámbito de intervención, dando lugar o permitiendo la implantación de ese uso productivo propuesto, que en este caso sería un turismo medioambiental que pudiese servir de alternativa al turismo de sol y playa que ya está presente en el municipio. Se consigue de esta manera
un municipio capaz de ser permeable al territorio en el que se ubica y un ámbito rural que puede tener tanta actividad urbana y social como cualquiera de las calles del núcleo histórico. La segunda de las escalas de intervención es el espacio público, para el cual la memoria a reactivar sería la gestión de los recursos hídricos, proponiendo una red de captación, acumulación y reutilización del agua de lluvia que podrá ser posteriormente reutilizada pues, para usos como riego o como la limpieza urbana. En este caso, la acción material sería la regeneración del suelo, pasando de un estado actual con una gran cantidad de suelo impermeable a un estado reformado en el que el suelo impermeable se concentra a lo largo de un eje de circulación en el que se van ubicando los distintos espacios públicos, dejando todo lo demás, todo el resto de superficie, para zona verde o para terreno natural, digamos. Para conseguir que este terreno, que durante tanto tiempo ha estado tapado por estas losas de hormigón de las fábricas, pueda recuperar su productividad ecológica y su fertilidad, pues se recurre a una plantación temporal de especies leguminosas microrizadas que permiten volver a fijar todos los nutrientes naturales de forma natural, permitiendo que ese terreno pueda estar preparado para el uso productivo que se plantea en este caso, que será la vegetación productiva a lo largo de 4 especies autóctonas localizadas que permiten volver a darle esa actividad que tenía antes de la etapa industrial. De esta manera se obtiene un ámbito que puede gestionar de manera responsable sus recursos hídricos y en el que la vegetación autóctona pues forma parte de o es el elemento principal de ese espacio público, ¿no? Manteniendo estos dos o haciendo participar estos dos elementos de la vida social de este nuevo barrio. La tercera y última escala de intervención es la manzana urbana, en la cual la memoria a reactivar es el paisaje cerámico que comentábamos al principio. Partiendo del estado actual, se localizan cuáles son los elementos materiales que componen ese paisaje y, conservando estos elementos materiales, se propone un estado reformado con nueva edificación en el cual los nuevos edificios se concentran a lo largo de ese paseo que comentaba anteriormente con la concatenación de espacios públicos. De esta manera se puede obtener un ámbito que puede ser totalmente reconstruido, pero sin necesidad de anular ese paisaje cultural o esos vestigios materiales que le dan su identidad histórica. La acción material para permitir esto sería un nuevo plan de usos para estos edificios, en el cual a estos fragmentos consolidados se le asigna y se le planifican una serie de usos temporales hasta la llegada del programa definitivo, que en este caso será la vivienda productiva. Es una vivienda o es un producto residencial que se caracteriza por sustituir esos espacios añadidos adicionales a la vivienda tradicional, que es esa plaza de garaje o ese trastero, y sustituirlos por un espacio de trabajo, un espacio productivo, que combinándolo de distintas maneras pues puede responder a distintas necesidades. Se obtiene de esta forma una arquitectura que puede mantener un lenguaje totalmente contemporáneo, pero sin necesidad de anular la identidad cultural del ámbito en el que se ubica. Y que puede tomar como elemento cualificador, o sea, que puede tomar esos vestigios, esa herencia material, como elemento cualificador de la nueva actividad que desarrolla. Todas estas acciones se plantean a lo largo de un cronograma que las sincroniza a lo largo del tiempo y la primera de esas acciones ya se está llevando a cabo, que es la redacción del Plan Director de Desarrollo Urbanístico que estamos realizando en este momento. Y eso sería todo. Muchas gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Pues muchas gracias, Luis. Ojalá este tipo de proyectos de recuperación de patrimonio industrial, paisajístico y cultural y su reconversión en otros usos actuales se replique en otros municipios de contextos similares. Se me ocurren varios ejemplos que yo creo que serían motivadores para hablar de ello, ¿no? Pero bueno, definitivamente, gracias por eso, por querer recuperar ese espacio, por querer trabajar también en un contexto local cercano, que es, ¿no?, es la zona donde vivís. Y
Y sin más, si te parece bien, pues ya vamos a dar paso al siguiente de los proyectos, ¿no? Que tiene que ver con la recuperación de un patrimonio que esta vez es más un patrimonio relacional, que es la recuperación de los teleclubs. Los teleclubs surgieron en la época de la posguerra como lugares de socialización, donde ver la televisión en una época donde las familias no podían permitirse el lujo de tener su propia tele en casa. En esa época se construye una arquitectura para alojar estas prototecnologías compartidas y a su vez generar espacios de reunión y de encuentro. En el siguiente vídeo nos cuentan cómo diseñar un espacio social tan cambiante, que es un teleclub, para un pequeño pueblecito de no más de 150 habitantes de Soria. Nos parece que en muchas ocasiones en las ciudades contemporáneas se ha proyectado sin considerar suficientemente la variable tiempo. Y eso que el verbo proyectar implica necesariamente su manejo. Nuestra propuesta para un futuro posible es proyectar con suficientes grados de libertad para construir una ciudad capaz de albergar actividades que todavía no están definidas ni que se pueden anticipar, pero que sucederán. Se trata de entender la versatilidad como un valor de sostenibilidad por su capacidad de adaptarse a los cambios. En este caso, lo que construyamos seguirá siendo útil y no habrá que volver a construir. Así podremos reducir a base de no tener que volver a hacer. Soy Rocío García, arquitecta, junto con Pedro Torres de Vigna Studio. Para hablar de este proyecto tenemos a Pedro Torres de Vigna Studio. Un estudio que trabaja la práctica de la arquitectura enfocada desde el respeto a los materiales, a su fabricación y sobre todo el trabajo local para fomentar el entendimiento del contexto. El contexto entendido en su gran concepción como el capital cultural, constructivo, económico y energético. Pedro nos hablará de este proyecto tan bonito y que es el de la recuperación, bueno, el de la construcción de este teleclub para un contexto local muy concreto de la España vaciada. Pedro Torres, bienvenido. Muchas gracias, María. Y muchas gracias también a todo el equipo de UrbanBat por la organización y por habernos invitado a compartir este proyecto con vosotros. Ya habéis conocido a Rocío en la píldora y ahora yo os voy a contar este proyecto que consiste en algo así como un centro social, un teleclub con colchones térmicos. Para situarnos geográficamente, el edificio se encuentra en el noreste de la provincia de Soria, dentro de un contexto demográfico particular, puesto que esta zona tiene una densidad poblacional menor a 2 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que lo convierte en una de las zonas menos pobladas de toda Europa. Además, esta población está bastante envejecida y el acceso a los servicios básicos pues, es fundamental. Un mes después de empezar el proyecto, en 2016, se publica el libro de La España vacía, de Sergio del Molino, que consiguió que un poco después se pusiera el foco en la despoblación y en el reto demográfico al que se enfrentan estas zonas. El proyecto responde a una necesidad convertida en concurso de proyectos por parte del ayuntamiento, con el objetivo de sustituir el antiguo teleclub, que podemos ver ahí destacado en el centro del pueblo. Se trata de una pieza fundamental en la vida de este remoto pueblo. Noviercas tiene apenas 150 habitantes censados, aunque solo la mitad de ellos pasa allí el invierno. Y es conocido por ser el pueblo de Becker. Allí vivió con su mujer y con sus 3 hijos y parece ser que es donde escribió las famosas rimas y leyendas. Esta tipología híbrida, como decía antes María, llegó a España en los años 60-70 y se llegaron a montar cerca de 7.500. Y debe su nombre a que solía traer la primera televisión de carácter público. Y además venía a unir las funciones de casino, círculo y Casa de la Cultura. El teleclub en este caso está situado en el centro del pueblo, al borde de la antigua carretera y en medio de una plaza, desde la que se accede por esta calle al ayuntamiento, la Torre Bereber del siglo X y la iglesia. Para nosotros era importante integrar el teleclub en el paisaje y la cultura de este pueblo de casas bajas y cubiertas a 2 aguas. Por ejemplo, este cuadro de Valeriano Becker, el hermano de Gustavo Adolfo, muestra la vida en Noviercas a finales del siglo XIX. Y aquí nuestra versión actualizada con mucha menos gente, y eso que la foto está hecha un martes, que es el único día que abre la tiendecita que se ve ahí a la derecha, la única tienda de todo el pueblo.
Y es que hoy en día el teleclub es el único lugar de reunión de todo el pueblo. En él sucede todo. La volumetría del nuevo teleclub parte en cierta manera del edificio anterior y se genera a partir de los dos espacios principales, a los que añadimos a cada uno de ellos un colchón y un paquete de servicios generales. Esto genera unas cubiertas algo heterogéneas, por lo que optamos por una cumbrera común. Y si le damos un corte a todo este volumen a 270, obtenemos una carcasa que nos permite darle homogeneidad a estas cubiertas gracias al uso de los materiales cerámicos. Si levantamos la carcasa podemos ver el edificio por completo, con los dos colchones principales y los dos espacios principales y sus colchones adosados. Y también podemos ver el tratamiento de los forjados por el interior, como cada salón y su colchón tienen nervios paralelos que a su vez son perpendiculares al espacio contiguo. Esto mismo explicado en una maqueta en la que se entiende esta contundencia de la cubierta carcasa. Podríamos decir entonces que el teleclub es un condensador social flexible porque es capaz de responder a las necesidades de cada día. Es el bar, es el lugar donde se juegan las cartas, el punto donde se distribuye el pan, el correo, el periódico, incluso la antena wifi o el lugar donde la furgoneta del banco que va una vez por semana se enchufa. Pero también es capaz de acoger a todos los habitantes en celebraciones públicas, en eventos, en teatros, incluso en celebraciones privadas como cumpleaños, convirtiéndolo en una extensión de lo doméstico. Esta convivencia de usos, lejos de ser un problema, es un punto importante en el proyecto, que da como resultado un edificio versátil, que permite distintas configuraciones de uso independientes o en conjunto. Como veis ahí a la izquierda está cada espacio con su colchón, la extensión hacia las plazas o el único requisito del proyecto, del concurso, que era que se pudieran acoger a 250 personas comiendo puntualmente. Y abajo tenemos pues, los usos más habituales, el de salón en exclusiva, el uso cafetería, que es el más habitual, que está en el centro, o esa convivencia de usos. Esta versatilidad permitirá dar cabida a toda esta diversidad de usos, incluso a algunos usos que no han sido todavía previstos, pero que seguro que sucederán. Y esto se consigue gracias a la utilización de puertas correderas, tabiques móviles y juegos de puertas que permiten la prolongación de los espacios principales hacia los colchones, que son unos espacios no climatizados asociados a los principales que además de favorecer su comportamiento térmico generan un desahogo espacial diluyendo el límite con el exterior y prolongando las actividades hacia la plaza. Pero más allá de la complejidad programática, este proyecto requería un entendimiento profundo del contexto cultural, social, logístico y económico. El coste de la obra fue tan modesto, en torno a los 570 euros metro cuadrado, que nos obligó a optimizar recursos. Por eso el encofrado de los nervios in situ pues, evita la utilización de falsos techos, pidiéndole a la estructura que actuara también como material de acabado. Además, gracias a la altura de los forjados y esta direccionalidad de los nervios, permite orientarte dentro del edificio con tan solo levantar la mirada. Pero el hormigón también se utiliza como ese pavimento continuo que nos permite potenciar la sensación de fluidez entre los espacios del programa. Y se realizó con el mismo hormigón de la misma planta y la misma dosificación que el que habíamos utilizado en la estructura. Entre otras cosas porque no había ninguna otra planta de hormigón a una distancia logísticamente viable. Únicamente se pule, se protege y se consigue un acabado muy similar al del terrazo in situ. Como decíamos, el edificio se encuentra en medio de una plaza y la plaza también fue parte del proyecto. Además, como el edificio siempre está en uso, se ha convertido en una especie de plaza cubierta en la que la gente que va de un lado al otro del pueblo lo atraviesa únicamente para ver qué pasa, quién hay o para saludar. Por eso era importante extender el proyecto hacia la calle o introducir la calle en el proyecto. Lo que buscamos fue la extensión del pavimento continuo interior hacia la plaza mediante una alfombra de adoquín prefabricado de hormigón de un tono muy similar al del interior. Y con esa idea de optimizar recursos utilizamos la misma pieza de catálogo, un bordillo de hormigón prefabricado estándar para resolver todos estos contactos. El de la calzada con la acera, que es su uso más habitual, pero también son los escalones y también todos los umbrales y todos los alféizares de las puertas y ventanas del edificio. Por su ubicación era muy importante también la integración en el pueblo y lo abordamos desde varios puntos. El cromático, el paisajístico es el más evidente, pero también desde un punto de vista cultural. Porque Noviercas está ubicado en el área de influencia del Moncayo, donde tiene mucha presencia de arquitectura mudéjar. Estamos cerca de Borja, Tarazona, Calatayud, donde hay varios edificios mudéjares que son patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Entonces, para integrar el edificio decidimos que el ladrillo iba a ser el material de fachada. Pero para adaptarnos al contexto económico, el ladrillo tenía que ser un ladrillo barato. Por lo que buscamos la manera de que, pese a ser un ladrillo industrial, se pareciera a la fábrica tradicional de la zona.
Lo que hicimos fue jugar con el espesor, el tono del mortero y el aparejo. Incluso hicimos pruebas que quedaron expuestas para que pudiera opinar y ser validadas por el pueblo. Para la carcasa necesitábamos dar esa sensación de continuidad, por lo que elegimos unas tejas y unos ladrillos de la misma arcilla, del mismo color, de la misma fábrica. Esto permite que la linealidad de las tejas se prolongue y dé la vuelta en vertical mediante el aparejo sin trabar de los ladrillos para darle homogeneidad a esta cubierta y convertirla realmente en la carcasa. En cuanto a la estrategia climática, nos encontramos a 1.100 metros de altura sobre el nivel del mar, cerca del Moncayo, en un lugar de nevadas importantes en invierno y de mucho calor en verano. El edificio lo que hace es que se cierra al norte para protegerse del viento frío, del cierzo, y se abre al sureste y al suroeste buscando el sur, ya que tiene muchas horas de radiación solar. Los colchones térmicos actúan en invierno como captadores de radiación solar que precalientan el aire para que el salto térmico con el que se introduce al sistema de climatización sea el menor posible. Y en verano lo que hacen es evitar el sobrecalentamiento, ya que autorregulan su ventilación. Incluso también se pueden abrir al 100% para ventilar, para favorecer la ventilación cruzada, que está favorecida además por los vientos dominantes. También la geometría está calculada para proveer de sombra. El colchón de arriba, el suroeste, al que llaman porche en el pueblo, es más bajo y más profundo porque responde al sol de tarde, que es más horizontal, mientras que el de abajo, el sureste, es más alto y estrecho para responder al sol de mediodía, que es más vertical en verano. Y los árboles de hoja caduca reforzarán cuando crezcan esta estrategia climática. Además, la piel de policarbonato convierte al edificio en una especie de faro en cuanto cae la noche. Los colchones se construyen al descomponer las capas en contacto con los salones. Estas capas se expanden para generar un espacio que se cierra mediante la piel de policarbonato. Es una de las múltiples y sencillas tácticas que nos permiten generar una estrategia energética capaz de considerar y actualizar el conocimiento climático de la zona y que también nos permite jugar con el límite tanto programático como climático. El resultado es un espacio extra, acogedor y no calefactado, porque los colchones suponen un tercio de la superficie que nos ayuda a calefactar los otros dos tercios. De esta manera conseguimos el confort completo con mucho menos consumo energético. Se trata pues de un conjunto de tácticas constructivas que responden a una estrategia común de ser muy conscientes con el contexto. Un edificio modesto donde en ocasiones se le pide a cada material que juegue varios papeles. Un lugar fundamental para la vida social de este pueblo que entiende sus tradiciones culturales y constructivas de las que extrae lecciones climáticas que actualiza e implementa. Siempre hemos entendido nosotros este proyecto como una gran responsabilidad, porque si nos equivocábamos podía afectar negativamente al pueblo. Estábamos haciendo el único lugar que abre todos los días, el espacio de interacción social más importante que tiene. Por eso hemos tenido que ir sopesando mucho todas y cada una de las decisiones que hemos ido tomando. Queremos terminar mostrándoos que una vez entendidas estas dinámicas del pueblo y su contexto poblacional tan frágil, lo más importante para nosotros son estas fotos. Esta es de hace unos meses en la que una noche nos manda el alcalde una foto en la que se ve una obra de teatro que está utilizando todo el espacio del teleclub como escenario. O estas otras con el espacio en uso, porque el concepto de comunidad que tienen en Oviercas hace que las actividades tengan un carácter inclusivo, que sean muy horizontales y que participe todo el mundo. En un momento del proyecto nos dimos cuenta de que el encargo consistía realmente en generar un lugar de reunión donde menos gente hay para reunir de toda Europa. Muchas gracias. Es que ricasco. Pues muchísimas gracias, Pedro. Yo creo que este proyecto entiende la arquitectura desde la función social que tiene, ¿no? Porque estáis, como bien decías tú, estáis como muy preocupadas en tomar esas decisiones que no afectasen negativamente, ¿no?, a los habitantes de este municipio. Aunque algunos piensen que los teleclubs no tienen futuro, nosotras creemos que sí y que tiene mucho, ¿eh? Y bueno, tengo que reconocer también que desde UrbanBat somos muy fans de los teleclubs, nos encanta visitarlos y probablemente viajemos a Noviercas este invierno a ver el edificio. O sea que, bueno, pues ya tenemos plan. O sea que muchísimas gracias por vuestro proyecto y enhorabuena, que es fabuloso y fantástico. Muchas gracias. Estáis más que invitados. Muy bien. Bueno, pues de este proyecto que tiene que ver con los procesos y los cambios,
Pasamos a un proyecto que tiene relación también con el contexto social, el contexto actual de crisis multidimensional en el que estamos viviendo y cómo este proyecto propone una radiografía que necesita también y que plantea la generación de redes de arquitectos que han nacido y que se han educado en un contexto también de absoluta abundancia, pero que se encuentran a la salida de su finalización de la carrera, se encuentran con una realidad profesional bastante del no futuro, ¿no? Es una generación de arquitectos que, a pesar de la enorme incertidumbre y la falta de certezas, pues tiene un grandísimo potencial para reinventarse de forma extraordinariamente creativa. Y de todo esto, pues nos habla el siguiente vídeo. Las ciudades, que históricamente han sido el soporte de las relaciones humanas, se han visto desplazadas por el empeñado empuje de las sociedades digitales hiperconectadas. Nuestra propuesta para un futuro posible se basa en la construcción de una ciudad en la que las relaciones profesionales y humanas transiten entre lo físico y lo digital. Aunando el gran potencial de la urbe tecnológica con el tejido construido, se pueden generar conexiones antes imprevistas. Soy Sol Caride y junto con Miguel Fernández Galeano, Jorge Mañas Álvarez y Pedro Torres formo parte del equipo de comisarios de ecosistemas. El futuro de los jóvenes arquitectos es incierto, cambiante e incluso podrían abrazar el No Future que propone este festival. Ecosistema.zip propone una radiografía de este panorama emergente de jóvenes arquitectos que suele quedar oculto entre los bastidores de las obras terminadas, las fotografías retocadas y los procesos de trabajo dentro de estas nuevas prácticas de arquitectura. Para hablar de esta red, de este ecosistema de jóvenes arquitectos que quiere cambiar su propia profesión, tenemos al arquitecto Jorge Mañas. Bienvenido. Hola, muchas gracias María, muchas gracias a UrbanBat por invitarnos a ser parte del festival, a todo el equipo por extensión, bueno, y por supuesto al resto de ponentes que han venido antes de nosotros, porque muchos de los cuales, si no todos, han sido también parte de este proyecto que vamos a presentar hoy, ¿no? Bueno, yo soy Jorge Mañas Álvarez, como decía, y junto a Sol Caride Ferreira, Miguel Fernández Galeano y Pedro Torres García Cantó, formamos Ecosistemas, ¿no? Y que es el mismo nombre del proyecto que hoy presentamos, Ecosistemas.zip, nuevos procesos, nuevas arquitecturas, que consiste en el comisariado y diseño de la exposición del mismo nombre inaugurada este año, en mayo, y que cuyo objetivo era el de realizar una radiografía del futuro de la arquitectura en España, intentando desvelar los procesos, lo invisible, ¿no? Como decía María, detrás de las prácticas jóvenes. Para radiografiar el futuro mirábamos al presente, a esta generación joven de arquitectos, menores de 35 años, que es una generación que nacida a partir de 1986, que justo coincide con el año en el que España ingresa a Europa, se ha criado en un contexto de vertiginoso crecimiento de la profesión, marcado por los grandes eventos de finales del siglo XX, exposiciones internacionales, olimpiadas, etcétera, y que sufre una dramática caída con la crisis económica global a comienzos del XXI, y que, bueno, que se ha ido viviendo, ha vivido últimamente casi de crisis en crisis, ¿no? De la pandemia, la guerra, la crisis de energética y de suministro que estamos viviendo ahora, esta especie de concepto de crisis multidimensional del que estáis hablando. Bueno, quizá no estoy repitiendo un poco con lo que estaba contando María, que lo ha explicado muy bien, pero es una generación formada durante los años más fructíferos de la profesión y que sale para al mundo profesional para estrellarse frontalmente con una realidad como bastante más sombría de lo que venía siendo la norma en los anteriores años. Más de una década después, ¿no? Han pasado ya más de 10 años desde esa gran crisis, y entonces, echando la mirada atrás, vemos que es una generación que se ha reinventado, que construye un ecosistema tan feliz como precario, ¿no? En el que desarrolla una creatividad de futuro,
a través de una reinvención de los códigos, de los formatos de la profesión, que como hoy mismo se ha visto en las diversas ponencias, y que por tanto creemos que es una mirada crítica, pero también optimista del futuro. Entrando al proyecto, he de decir que Ecosistemas es realmente un proyecto vivo, es casi, bueno, se materializó en la forma de una exposición, pero es también una investigación viva. Entonces vamos a presentarlo de una manera bastante cronológica. En este contexto de crisis, nosotros nos conocemos porque entramos a estudiar un posgrado en la Escuela de Madrid y dentro de este posgrado un trabajo académico de un diseño expositivo lo decidimos convertir en un proyecto de comisariado real que presentamos a varias convocatorias y que acaba saliendo beneficiario de las ayudas INJUVE a la creación joven 2021-2022. Para realizar esta radiografía necesitábamos de un cuerpo sobre el que trabajar, ¿no? Es por eso que se abre un open call en el que a través de un formulario se pide a las prácticas que se van inscribiendo pues una serie de datos del estudio, de formación, de relaciones profesionales, personales, con esta generación, con la anterior, intereses y que subieran hasta 3 proyectos con hasta 5 fotos por proyecto. La realidad es que la convocatoria se recibe con bastante interés, tanto desde el INJUVE como desde la gente a la que vamos contactando personalmente, pero nos damos cuenta de que estábamos hablando de un ecosistema, de redes, de conexión, etcétera, pero que estábamos atacándolo de una manera muy, muy desconectada y que realmente no se estaba traduciendo la convocatoria en registros. Es por eso que decidimos como cambiar un poco la estrategia, entregarnos a la red de redes por excelencia a día de hoy, ¿no? Que es Instagram. Le pedimos una foto a los estudios que ya se han registrado, le ponemos una pegatina, la subimos a nuestro Instagram, simplemente es como, ya está, esta persona, este estudio forma parte de Ecosistemas. Eso hace que efectivamente empiece a crecer el número de registros, la estrategia surte efecto, vemos realista llegar a nuestro objetivo inicial, que era contar con unas 50 prácticas, ¿no? De repente esto empieza a crecer, llegamos a las 50, las superamos, decimos, hostia, podemos llegar hasta 100, de repente esto explota y nada, acabamos con más de 300 inscritos. Con toda esta información, ¿no? Con toda esta información que hemos obtenido a través del open call, del formulario, de repente nos damos de bruces con una base de datos gigantesca, que entonces como aparecen varios niveles de lectura, este primer nivel que sería como el nivel cero, ¿no? El de los datos en crudo, el de la base de datos. Y luego ya una vez empezamos a trabajar con ello, digamos que aparece un primer nivel, el más general, que se encarga de desgranar y clasificar la respuesta de estos 300 estudios a través del cartografiado y del mapeado de los datos que hemos obtenido. Aparece una serie de gráficos a partir de ese recopilado, el que más relevante yo creo que es, el que más respuestas nos da o más pistas de lo que está ocurriendo es esta esfera que llamamos. Que en la que situando a las prácticas jóvenes en el centro y a los estudios digamos, de la, más consolidados de la anterior generación en la corona exterior, se empieza a generar una compleja red de nodos y conexiones entre las distintas prácticas, ¿no? Sus fuentes de inspiración, sus colaboraciones, sus lazos de amistad y sus trabajos, que de alguna forma empieza a generar como todo este entramado de redes, de nodos, etcétera, que creemos que empieza a desvelar como vínculos, algunos esperados, otros más inesperados, unas áreas de influencia que potencialmente propiciarán lo que creemos que sería el futuro de la arquitectura. Bueno, cruzados estos datos, observamos que además de ese, que aparecen 3 niveles de lectura, aparte de ese primer nivel del que hablábamos, ¿no? Ese nivel más general de las respuestas de los 300, que nos permitía trabajar con un conjunto bastante amplio, que nos permitía generar como una radiografía, digamos, generalista o que de alguna manera abarcara un panorama más o menos amplio, pero también nos dificultaba el objetivo inicial de la exposición, que era el entrar de una manera más profunda en las prácticas de los estudios, ¿no? Es por eso que digamos, entramos a un segundo nivel de lectura, a través de la selección de 60 estudios que creemos que destacan tanto por, ya sea por la influencia de su práctica o por la repercusión de sus proyectos o porque veíamos que había un potencial futuro en los mismos, ¿no? Esto nos permite un acercamiento mayor a los procesos que hay detrás de las prácticas, de estas prácticas, y dentro de esos 60 seleccionamos o reconocemos a 10 de ellos cuyo trabajo
creemos que será en el futuro o que ya está siendo en algunos casos reflejo de esta generación, ¿no? Y prueba de la diversidad de una profesión que ya no solo está operando a todas las escalas de la arquitectura, sino también fuera de ella, ¿no? Y también nos permite a trabajar ya casi de tú a tú en la producción de un objeto dispositivo que luego veremos que condensase lo que queríamos mostrar con la expo. Durante este proceso ya nos habíamos dado cuenta, ¿no?, del marrón que teníamos entre manos con la cantidad de información que teníamos, pero también del enorme potencial del mismo, ¿no? Entonces aparece una derivada que es que tenemos una conversación con Arquitectura Viva, la publicación. Entonces les contamos el proyecto, le proponemos publicarlo de alguna manera, ya sea de un artículo, de alguna manera. Ellos ven también el enorme potencial que tiene y deciden dedicar un número completo, el 244, a ecosistemas.zip. Entonces, esto se está realizando en paralelo a todo el comisariado de la exposición. Entonces aquí como que presentamos, digamos, este primer nivel de lectura a través de los gráficos, apoyado por un artículo escrito a ocho manos por los cuatro, que cuenta el proyecto, pero que también nos permite empezar a reflexionar en tiempo real sobre el trabajo que estamos realizando, ¿no? Y que, bueno, se remataba con esta presentación de los 60 estudios seleccionados, pues de una manera bastante canónica, casi de registro, ¿no? Con una fotografía del estudio, un pequeño texto descriptivo y una fotografía de una de las obras, que siendo una manera como muy canónica, muy normativa, a la vez nos permitía que esto funcionara un poco como archivo y nos daba más libertad de cara a la exposición que estábamos creando. Ya entrando en la exposición, nada, recordar esas tres velocidades de las que hablábamos, ¿no? Los 300, de los que sacábamos 60, de los que sacábamos 10, los 300 que venían representados tanto en la antesala de la exposición, con una impresión a gran formato de esas bases de datos, en el catálogo, fichas, etcétera, que veremos después. Y luego a los 60 estudios seleccionados, como ya mencionábamos antes, se les pidió que escribieran su práctica como desde otro punto de vista, ¿no? Desde lo invisible, decíamos, desde lo que quedaba oculto entre los bastidores de las obras terminadas y las fotografías retocadas, ¿no? Nos interesaba un poco ver qué había detrás. Entonces, a todos estos 60 estudios se les daba un lienzón blanco en el que poder expresarse libremente para contar algo diferente. Y como vemos aquí en el centro de la exposición, a esos 10 cabezas de cartel, digamos, que sacábamos de entre los 60, además de ese lienzo en blanco, se les producíamos junto a ellos un objeto expreso para la exposición. Digamos que todo el diseño expositivo, el propio diseño expositivo, intentaba reforzar esta idea al plantear un acceso por la puerta de atrás, ¿no? Que en vez de mostrar el dorso de todo lo que estábamos contando, estaba enseñando como este reverso de unos paneles de cartón yeso, ¿no? Lo que estábamos viendo era el aislante acústico que habitualmente queda escondido, y aparecen estos objetos flotantes sin ningún tipo de referencia a quién es la persona que lo ha hecho, el estudio que lo ha hecho, quién está detrás, su nombre, etc. Entonces, de esta manera, el visitante debía atravesar toda la exposición hasta el final. Y solo al llegar al final y darse la vuelta era cuando encontraba toda la información, y entonces podía, desandando el camino, empezar a profundizar en estos procesos de trabajo, en esta búsqueda de nuevas maneras de entender la arquitectura, creemos, más allá de la tradicional asociación a la obra construida, a la foto final. Bueno, aquí vemos un poco más fotografías de la exposición, que de alguna manera queríamos andar, ¿no?, en esta idea de enseñar el backstage de la exposición montada al revés, de ver esta trasera de las piezas, etc. Y en este esquema de panel, en el que un lado aparecía la información de las prácticas y en otro aparecía este objeto, nosotros creábamos como esta mesa que aparece colgada, que aparecía en la parte trasera de nuestra cartografía, que quería también ser como nuestro objeto como comisarios, que fuera el soporte sobre el que los catálogos de la exposición y las fichas de los 300 aparecieran ahí, ¿no? De manera que se le diera visibilidad al total de todas las prácticas que se habían inscrito a la convocatoria, independientemente de que hubieran salido seleccionadas entre los 60 o no. Y bueno, todo ello quedaba arropado por ese perímetro exterior en el que los otros 50 estudios seleccionados abrazaban toda la sala, ¿no?, con sus hados, sus lienzos en blanco, contándonos sus procesos. Nada, queríamos acabar simplemente con estas imágenes de la inauguración, que bueno, la inauguración en principio no dejaba de ser como un acto protocolario, ¿no?, que nos exigía el propio Instituto de la Juventud. También era como un broche a meses de trabajo,
bueno, también acabó siendo una gran fiesta, ¿no? Pero que también después de pasada la resaca de la fiesta, como que nos dábamos cuenta que había sucedido algo más que simplemente una fiesta, un broche, una inauguración, y que en estos meses como que lo hemos hablando varias veces y ahora realizando justo la píldora para UrbanBat nos damos cuenta que tenía mucho que ver con lo que hablábamos en el vídeo, ¿no? De cómo toda esta red de redes que habíamos creado en un entorno virtual, en el momento en el que estas personas que había detrás de los estudios se juntaban en un espacio físico, se empezaban a interaccionar, pues realmente esas redes se volvían algo más tangible, ¿no? Como ya tenemos certeza de que ha sucedido, ¿no? El cartografiado de esas conexiones que habíamos realizado antes, ahora mismo deberíamos actualizarlo porque ya han empezado a aparecer nuevas conexiones que no habíamos visto antes. Nada más, muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Pues muchísimas gracias, Jorge. Yo creo que es un proyecto muy necesario que seguramente tendrá muchísima trayectoria, ¿no? Más allá del encuentro, de esa visibilización de redes, y que posiblemente esto, bueno, pues derive en otras conexiones, otras relaciones y otros proyectos futuros. Por tanto, bueno, nuestra enhorabuena por el proyecto y esperemos que sigáis también promoviendo este tipo de encuentros, ¿no? Hemos comenzado esta sesión con la crítica hacia la arquitectura actual, demandando cambios estructurales para acabar con una red que plantea dar visibilidad y generar redes entre jóvenes arquitectos y arquitectas. De nuevo, el desencanto y la queja se están canalizando en proyectos creativos que prometen cambios en la disciplina. Esta sesión acaba aquí, agradeciendo muchísimo a todas nuestras invitadas por haber estado este tiempo con nosotras, haberse animado a realizar el vídeo, a participar de este encuentro. Y también os invito a conocer mejor estas experiencias inspiradoras en la exposición que tenemos montada en la terminal, en Zorrozaurre, en Bilbao, que junto a estas ocho proyectos, ocho experiencias, tenemos otros siete proyectos más. Y creemos que también es una buena oportunidad para visitar la exposición y acercaros al resto de actividades que tenemos previstas para esta 11ª edición del Festival UrbanBat Fest. Os invito también a visitar la página web del festival, que es 11festival.urbanbat.org, donde podéis también tener todos los detalles de la programación que nos queda por celebrar. Esperemos que este festival también sirva para canalizar la desesperanza, la rabia, el miedo y la tristeza que genera esta falta de futuro, para convertirla, al igual que lo hizo el movimiento punk y lo han hecho estos proyectos que hemos presentado, en una energía creativa que nos ayude a construir el futuro que queremos. Muchísimas gracias y cuídense.